Señor presidente municipal de la ciudad de Joaquín de las Flores, se vienen fechas muy importantes en este mes de septiembre. ¿Qué tiene preparado el ayuntamiento que usted preside para que se le dé realce y además las fiestas del grito de independencia no se olviden? ¿Qué tiene preparado Joaquín? Este domingo 13 habrán de abanderarse 30 escoltas. Se incinerará la bandera y sobre todo estará presente y nos hará el honor nuestro diputado federal Javier Duarte de Ochoa. Estará nuestro diputado local Martín Becerra González. Estará el subsecretario de gobierno, licenciado Francisco Cutilla Bonilla, y otras personalidades. Indudablemente que será un día de fiesta para nuestro municipio, ya que por primera vez se incinerará una bandera en nuestro municipio y sobre todo la toma de protesta a 30 escoltas. El día 14 tendremos la presencia de un ballet folclórico del país de Polonia, en donde, bueno, con el gran trabajo realizado por el padre Jorge Montero y sobre todo en comunidad con ellos, estaremos recibiendo con mucho agrado a los amigos de Polonia. El día 15, bueno, nuestro grito correspondiente, en donde es la fiesta máxima de nuestro querido país. El 16, nuestro desfile correspondiente alusivo a la independencia. Señor presidente, esto pues viene a dar, a redondear todo el trabajo que viene realizando en beneficio de la educación. Y bueno, también se han llevado a efecto la inauguración de algunas obras, entrega de obras a las instituciones educativas. Sabemos que ha fomentado la educación en el ayuntamiento que usted preside. Y además Ángel Sánchez Rincón, siempre preocupado por la educación. ¿Qué ha entregado? Así es, en la escuela Enrique Repsamen acabamos de entregar una techumbre con un costo aproximado de 800 mil pesos. Entregamos otra techumbre en la escuela Laureano Martínez Sainz, en la colonia San José. Entregamos las instalaciones completas de un centro de atención comunitario infantil en Casa Asqueo. Son instalaciones totalmente nuevas. Y bueno, seguimos avanzando en la educación, que es un rubro, uno de los rubros más importantes, en donde naturalmente, con el ejemplo de nuestro gobernador Fidel Herrera Beltrán, pues estamos dando resultados correspondientes. Señor presidente, viene también pues usted es el más importante, quien lleva las finanzas acá en el ayuntamiento de Fortín. Se ha manejado en algunos medios de comunicación que Fortín tiene una deuda, pero esta deuda pues es pagable, ya está programada, incluso no se frenará el desarrollo de Fortín. Bueno, este financiamiento contraído con Banobras obedece a la generación de más obra, y en donde esta línea de crédito nos permite avanzar a costos muy inferiores a los que en este momento habrían de aplicarse si así fuese. Estas obras se realizaron el año pasado, entonces esto obedece a ese crédito. Eran 7 millones de pesos originalmente, en este momento debemos alrededor de 5, que habrán de ser descontados de las participaciones equitativamente hasta finalizar nuestra administración. Y naturalmente, por la disminución también de las participaciones federales, debemos 1,5 millones de pesos, que con la disminución de personal, disminución de salarios y disminución al gasto corriente, resarcimos ese problema financiero. Pues señor presidente, muchísimas felicidades por su cumpleaños el día de hoy, y además, bueno, felicitarlo por el trabajo que está realizando. Muchas gracias, te agradezco.